Exactamente. Y este último bloque, ¿verdad, señor Floor Manager? Tenemos ya la oportunidad de hablar de 7 minutos, 6 minutos de lo que quede el programa. Otra vez, mi buen productor, necesitamos la cámara 4 porque vamos a trabajar con ella mucho. Gracias, Jaime. Nos pasamos de la 2 a la 4. Aquí lo tenemos. Y vamos a tratar de hacer el mapa un poco pequeño. Lo vamos a centrar y vamos por orden para que vean cómo se analiza un ser. Las líneas que ven en rojo se llaman cuadraturas. Esto se llama posición porque estos son 90 grados y estos son 180. Alguien dirá, ¿y eso qué es? Eso es geometría. Acuérdense en su escuela. Una geometría difícil es un ángulo discordante de 90. Eso significa choques. Y él tuvo los choques exactamente con amigos disquemísticos por el Piscis, amigos promotores por el Aries, y le afectaron su salud de tal forma que probablemente después quedó en algún santuario, oficina y demás, parapléjico o sin movimiento o un problema nervioso. Voy a ver por qué. Porque esta área de Géminis, que tiene el ascendente dirigida a la otra área, representan problemas de tipo de comunicación y demás. ¿Qué sucede? Que nadie en estos tiempos debe tener, Fer, un mecenas, un benefactor. Porque si tú eres benefactor de ti y confías en los demás y esos no tienen tus capacidades, algún día te van a usar y hay que hacerlo equitativamente. Una gente que aporte el dinero y él nunca, digamos que se benefició por los aportes económicos y demás. En la cámara 2 podemos ir pensando, Jaime, que él tuvo un planeta mal. Y ese no lo había visto, pero sí indica mucha fuerza. Y Saturno, Saturno lo tiene retrógrado en Cáncer. Y entonces, gracias. Y aquí en la cámara 4 disuelta, claro, estamos viendo exactamente la casa 2, René, que representa el dinero. Ahora imagínate a alguien con dinero y de repente cuello y un Capricornio o alguien Cáncer, o el mismo padre que no abogó por él, él empieza a estudiar esto. Esto significa caídas y pérdidas financieras. Estos son quiebras, bancarrotas. Tristemente, yo debería pensar que aunque él logró recuperarse, ojo, quien tenga Saturno en la casa 2, que Dios Padre lo cuide, porque esto significa limitaciones, problemas de comunicación, gente agresiva que estuvo en contra de él, René, y nadie es profeta en su tierra, lo vuelvo a repetir, ni sus propios padres, ni gente que dice que le dio el dinero, finalmente hubo ahí un enamoramiento de una prima, sobrina, y algún tipo de una relación, ¿cómo se llama eso, René? Incestuosa, que pues no funcionó, y finalmente aquí nos vamos a enterar de la vida que ni siquiera en las biografías está, y estoy exactamente en la cámara 4, y estoy señalando que esta casa 4 representa, ahí voy, significa lo que es el hogar, la familia, y ven este signo que estoy señalando acá abajo, Leo, este representa una persona que tenía poder, que finalmente invirtió René todo. Los acuarios son, miren, a ustedes les gusta algo, lo invierten como tú, ¿no? Cuchería, armas y demás, y lo invierten de tal forma hasta que se quedan sin nada por tener el placer y el lujo de, y finalmente casi, ¿cómo se llama esto? Empeñar una hipoteca, ¿no? Una hipoteca de una propiedad, por eso no hay planetas. Y vean, me sigo con la cámara. Después 4, vamos a ir viendo la casa 5. Y la casa 5 representa sus juegos, sus inversiones, dinamismo, trabajo y demás. Y la casa 5 tenía un asteroide. Gracias. Ahora sí, aquí lo menciono, que ven estas líneas rojas. Hijos, una muerte de un hijo, se quedó solo. Y luego complicaciones, los hijos no lo comprendían. Y el hombre empezó a no ser supeditado, consolado o correspondido o comunicado con los hijos, porque el acuario, como es de otra evolución más avanzada, a la familia los ven como inadaptados y a su vez la familia ven al acuario como inadaptado del otro. El caso es que de hecho hasta su salud se vio involucrada en esto, Pedro, porque Libra representa riñones, vías urinarias, problemas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cistitis, ¿verdad? Inflamación de la vejiga. Y esto exactamente. Así que, así como me están haciendo estas señales, exactamente, ya lo entendí. Hay que entender que Escorpión también padeció, René, hay que cuidarse. Próstata, órganos reproductores, las gónadas, porque es una insaciable actividad sexual de los acuarios. Y este señor no quedó entredicho. Y son parejas y demás. Pueden ser juegos de alcoba. Lo dije bien, ¿no? Juegos de alcoba, pero también pueden ser algún problema emocional y esto puede indicar también situaciones económicas que se puedan empezar a presentar, situaciones económicas. Y esto, acuérdate, mi querido Pedrito, tendría que ser también cuestiones de tipo emocional y mental.
y esas orgías y esas relaciones, además cofradías, pueden involucrar dinero que él gastó. Voy a regresarme exactamente acá, vean, la casa 6, situaciones económicas, dinero que se gasta, problemas emocionales, exactamente la vida afectiva. Esta es la luna, aquí está Marte, y finalmente el hombre era un profeta, pero en su vida íntima finalmente empezó a sucumbir. Acuérdense que en el siglo XIX, ¿verdad, René? Todavía no había cura de sífilis y de gonorrea y demás, y enfermedades venéreas. Esto posiblemente aquí tuvo ya ni el dinero, y finalmente unos años de su vida los dedicó a la salud. Por eso entonces sus revelaciones, ahí voy. Y las revelaciones de la casa 7, fíjate qué vida tan triste. Matrimonio perdido, una relación de pareja que nadie lo comprendió, su sexualidad y su intimidad lo comprendían mujeres mayores, solamente gente de más edad lo comprendía un espíritu antiguo. Y ve, Pedro, tenía en la casa 9 esto, Neptuno y Urano, que representa algo que tiene que ver con los viajes de la magia de Urano, con el misticismo de Neptuno. Y saben, René, ¿cuándo se volvió a repetir esto? Hasta 1986, hasta 100, ¿qué te gusta, René? Hasta 160 años después de toda la órbita de Urano, cuando los chavos de los 80s, oye, exactamente tienen esto. Bien, creo que es importante, ya vieron que una carta astral es la radiografía del alma. Ya, si quieren saber de esto, nada más rápidamente, señor productor, deme permiso, victorcegarra0114@gmail.com, y decir también el teléfono 5564-2081, si sus necesidades en internet, en las redes sociales de Facebook, no quedarán satisfechas. Así que entonces ahí pueden investigar mucho de esto, pueden escribirnos y lucrarse para poder empezar a trabajar los invitados y la gente, Pedro, que quieran venir con nosotros vía comunicación o vía directa. Entonces, Víctor Segarra. Ya saben, las 12 casas, @pctv.mx, estamos de lunes a viernes, horarios, vean en su guía de programación, y estamos contentos de recibirlos. No se pierdan los programas sucesivos, estamos en una nueva temporada, son programas novísimos, se dice novísimos, para que de alguna manera estén en contacto con nosotros. Bueno, que Dios los bendiga. Yod-Heh-Vav-Heh, ¿se acuerdan el nombre de Dios? Utilícenlo, que ese es el Yo Soy dentro de nosotros. Bye.